La continuidad de los trámites, esto la verdad que nos pone muy satisfechos. Nosotros, si usted lo recuerda, ya por julio habíamos anunciado la firma del convenio marco, el convenio general, con el ENOSA para la realización de esta ampliación de obra de cloacas. Hicimos todo el trámite de preadjudicación, el trámite de licitación de la obra. Resultó preadjudicado una empresa de Santa Fe, empresa Winkelmann, sociedad anónima. Enviamos nuevamente toda la documentación a ENOSA, ENOSA la evaluó favorablemente con corrección, entonces firmamos el acuerdo específico entre ENOSA y el municipio. Firmar el acuerdo específico significa que la obra pasa a la partida de presupuesto nacional. Uh-huh. El acuerdo marco nos autorizaba a hacer todos los trámites de preadjudicación, pero no nos daba el sí para hacer la obra. El acuerdo específico nos da ese sí, nos da la aprobación, esto significa que la partida va a entrar en la partida de presupuesto nacional destinada para la ciudad de San Carlos Centro. Y bueno, ahora siguen todos los trámites de la adjudicación, un anticipo financiero que tiene que darse para la ejecución de la obra y ahí comenzar. Estimamos que podrá ser entre enero y febrero la concreción efectiva de esta red. El monto es de 5.469.726,83 pesos. Nosotros, esto nos da una situación financiera a través de contribución de mejora favorable para hacer frente al otro gran problema que tenemos, que es la deuda anterior por la ejecución de la anterior obra de cloaca, que es una deuda que sigue en dólares, ¿no? ¿Estos 20.000 metros se le van a cobrar a los frentistas? Sí, se va a seguir el sistema de contribución. Se va a seguir el sistema como se hizo siempre, como se hizo desde su origen, la cloaca. ¿Y con este dinero que ustedes recauden van a seguir solventando la deuda que nosotros que se no, ha nos permite seguir, estamos en el trámite de renegociación y refinanciación, nos permite tener los recursos necesarios para no entrar en problemas financieros, digamos, sea retención o embargo de coparticipación. Entonces, la verdad es que esto es, hay que destacarlo, porque este es un acuerdo importante, estamos hablando ya de más de 5 millones de pesos. ¿Estos 5 millones de pesos, el Estado Nacional, se los brinda a modo de subsidios a la municipalidad? No, a nosotros nos da para la ejecución de las obras y nos autoriza a crear un fondo de saneamiento que está destinado justamente a la red local, que en este caso sería para pago de deuda anterior. Con el mismo ENOSA, ¿no? Porque el mismo ENOSA también es el ente ejecutor de la deuda. Entonces, nos permite que esto es lo bueno. Seguir haciendo la obra, tener la financiación necesaria para su realización y a la vez seguir generando los recursos o las reservas para poder devolver por una obra que ya está hecha, ya está cobrada, o sea, que no estaba pagada. Entonces, bueno, nos permite pagar la obra anterior y hacer obra nueva. La verdad que termina resultando un buen diseño, ¿no? Una buena ingeniería financiera de esto. Pero en definitiva, digamos, este es un dinero que llega subsidiado a la municipalidad de San Carlos. Esto es subsidiado por el Gobierno Nacional. Eso apuntábamos. Y que lo recaudado con estas 20.000 nuevos frentistas que van a pagar la obra, se va a pagar la deuda vieja. Sí, exactamente. Esto nos permite generar. O sea, estábamos en un punto muerto en su momento, cuando uno asumía encima, no tenemos deuda y no tenemos más obra. Y San Carlos necesita más obra, claro. Obviamente, se está expandiendo. Entonces nos permite seguir haciendo esa obra. A la vez tenemos una deuda, pero nos permite condiciones de pago ventajosas para seguir absorbiéndola, si no, nosotros nos embargaban la coparticipación. Sí. Hoy ya la tendríamos embargada. ¿Y cómo lo van a actualizar estos montos como para que no pase lo que anteriormente pasó? Digo, ¿cuánto le va a salir el frentista esta obra de aguas cloacales? No, sobre los valores un poco actualizados sobre índice de construcción de lo que se estaba dando en esto. O sea, la idea tampoco es generar una plusvalía por la contribución de mejora, sino que es más o menos trasladar la misma fuente de financiamiento es fuente de recaudación. Así no estamos haciendo ni previsión por deudores incobrables, como se decía antes, que da un porcentaje X. Sino que es más o menos un traslado casi directo, como si hizo una etapa de 1.700.000 que se dio por frentista. Sí, lo que hay que destacar, que uno por ahí teníamos las dudas lógicas, ¿no? En este terreno de la política, que pasó el resultado electoral, de las elecciones, que sea un acuerdo que se caía, teniendo en cuenta que no fue un resultado favorable en San Carlos, ¿no? Hay que decirlo así. Pero no, evidentemente tenemos funcionarios nacionales De gran valía, de gran equidad y gran imparcialidad, y que no pusieron la cuestión política partidaria de decir, no, ustedes, el gobierno nacional, como ahí no ganó, no los ayuda más. Entonces, yo tengo que destacarlo. Primero, en la persona del ingeniero Edgardo Bortolosi, que es el director y administrador de ENOSA, que trabajó para eso justamente, y en la figura del Ministerio de Planificación, ¿no? Y llevarlo a la figura de la señora presidenta, ¿no? Que podrían habernos dicho, bueno, vamos a ayudar donde hemos ganado por el 60%. Que es lógico, siempre digo, esto de los recursos es una competencia que uno tiene feroz con otros intendentes y presidentes comunales, ¿no? Que al momento está en el mostrador,
Sí, viene y sigue en sus pergaminos. Es decir, acá la presidenta ganó por el 70% de los votos, ahora yo tengo derecho a pedir mucho más. Y no, nosotros no. Te llevan al final. Sin embargo, no, nos han respetado, entonces yo tengo que realmente agradecerle y sentirse contento que nos van a seguir ayudando. Esperemos que también la provincia se sume, ayudamos ahora en los próximos años. Intendente, ¿y cuál es, digo, como para los vecinos que están escuchando esta entrevista, ¿por qué lugares va a pasar esta obra de desagüe? Toma los distintos sectores, sur, centro y norte de planta urbana. ¿Y con eso se cubre el 100% de la planta? No, porque hay más zonas que se van a ir agregando. Nosotros, principalmente están enfocados sobre lo que es zona norte y zona sur de planta urbana, porque la zona centro está bastante completa. Se tapan, digamos, algunos lugares sin la red. Hay que construir una estación elevadora más también, que tenemos que definir ahora bien la ubicación, porque era una ubicación tentativa dentro del proyecto. Entonces vamos a tener unos 14.000 y algo de metros frentistas de vecinos con conexión, ¿no? Y más lo que se le agrega de todas las otras tramitaciones, cruces, estaciones elevadoras, etc. Es una nueva obra grande que nos deja en condiciones de poder después, determinado esto, ir cerrando los otros lugares. Pero en realidad se cubre muchísimo. Ya. Bien, si hay 3, 4, 5 vecinos que están construyendo en un mismo barrio, ¿pueden venir a reclamar o a pedir, no a reclamar a la municipalidad la prioridad de la obra, o la municipalidad ya tiene preestablecido los lugares? No, pues eso se va diseñando en función técnico, que tiene que ver con los niveles, las subcuencas, las estaciones y los cierres que se van haciendo por la subcuenca, ¿no? Es decir, hay que ir trabajándolo de manera integral. Bien. De todas maneras, la obra tiene un plazo de unos 12 meses, o sea que se va a trabajar, si los desembolsos y las certificaciones se hacen en tiempo y forma, en un año a partir de que se empieza, probablemente ya esté todo concluido, ¿no? Muy bien. ¿La empresa, reitera, cuál es que va a ser la obra? Winkelmann. ¿Y va a tener trabajadores locales también? Bueno, a partir de ahora de la firma del convenio, el acuerdo de obra, que lo queremos hacer la próxima semana, se va a ver la cantidad de trabajadores que va a necesitar y, bueno, los trabajadores locales que seguramente va a haber, ¿no? Que es lo que también le vamos a pedir que lo tenga en cuenta. ¿No empleados municipales? No, esta obra está licitada, se licita a través de la empresa. Bien. Nosotros, la municipal, lo que hace es certificarle los trabajos para después enviar esas certificaciones al ENOSE, que hagan el desembolso de los fondos. Pero la responsabilidad de la construcción corre por cuenta de la empresa. Muy bien.